unidos por una emoción. La medina de la capital de Túnez empieza a despertarse entre las 7 y las 8 de la mañana. Hay que acercarse a ella muy temprano, antes de que los comerciantes abran las primeras tiendas, para ver cómo la ciudad que amanece sin vida va cumpliendo su ritual diario y descubrir así alguno de sus secretos antes de que el alboroto de las calles termine por ocultar su fisonomía. Avanzada la mañana, la algarabía se apodera de la ciudad y casi no se puede creer que de las tiendas haya salido la cantidad de mercancía que inunda las calles. Dos travesías principales cruzan la medina. De ellas parten multitud de callejuelas y placitas que cobijan mezquitas, edificios y los diferentes zocos. Para orientarse, es preciso recordar que en los zocos los vendedores y artesanos se organizan por gremios. A lo largo de la calle principal se suceden los establecimientos que ofrecen objetos turísticos: cerámica, trabajos en cobre o madera de olivo, pintura sobre cristal. Queremos conocer la medina, dar un paseo por las tiendas y venimos buscando fundamentalmente el madera de olivo, que aquí la trabajan bastante bien y a precios muy buenos. Todo el trazado urbano tiene como centro la gran mezquita del Zeitún, que quiere decir mezquita del olivo. Fue construida en el año 732 y ha sido desde siempre el centro espiritual de la ciudad e incluso el cultural, ya que era una importante universidad islámica antes de la República. La medina de Túnez fue el origen de la ciudad que hoy es capital del país. Había sido en la antigüedad solo un arrabal de Cartago, pero a partir del siglo VII, con la llegada de los árabes, empezó a tener cada vez más importancia. En aquellos tiempos, la medina de Túnez, como las demás ciudades árabes, cerraba las puertas de sus murallas por la noche. Pero a finales del siglo pasado, con la llegada del protectorado francés, la ciudad europea empieza a extenderse fuera de la muralla, como queriendo enmendar el diseño a la ciudad tradicional. Los edificios embellecen sus fachadas y se llenan de ventanas, las calles se hacen amplias y las palmeras bordean avenidas como la de Mohamed V. En 1956, Habib Bourguiba consigue la independencia de Francia tras varios años de enfrentamientos, pero sobre todo de negociación. Un poco más tarde, el país tiene una constitución que inicia el camino para su participación en el mundo moderno y cambia, entre otras cosas, la situación de la mujer, ya que prohíbe la poligamia y el repudio y exige su conformidad para el casamiento. El 7 de noviembre de 1987, el primer ministro Zine Abedine Ben Ali sustituyó al presidente Bourguiba y desde esa fecha las plazas principales de todas las ciudades y pueblos, grandes o pequeños, tienen en el centro un gran reloj siempre en hora, como para recordar que no se debe parar la marcha del tiempo. Ahora tenemos más oportunidades, dice Sonia y Emira, que han terminado el bachillerato y estudian informática. Reconocen que las mujeres tunecinas tienen una mayor libertad. Ya no tienen que quedarse siempre en su casa. Recorrer estas calles del Túnez actual es la mejor forma de empezar a comprender el país que se va a visitar. Un país que habla árabe, pero al tiempo es capaz de entenderse en francés, donde las mujeres se cubren totalmente con el velo o estudian informática. El paso de los días y el viaje descubrirá al visitante que en Túnez hacen un arte del matiz y que conseguir el equilibrio es un proyecto posible. Cada 10 minutos sale de la estación del TGM el tren Túnez-Goleta La Marsa, que atraviesa la laguna de Túnez y recorre las estaciones a lo largo de la costa norte.
es el medio ideal para trasladarse de una ciudad a otra y tener a mano todo lo que sucede en los alrededores de la capital. Uno puede ir a bañarse en las playas de la Marsa y a comer en un restaurante de pescado de la Goleta. Se puede pasar la tarde en Sidi Bou Said y asistir por la noche a un espectáculo del Festival de Cartago. La visita a Cartago puede convertirse en un recuerdo decepcionante si no se va prevenido. Su nombre y su historia han ocupado tantas páginas en los libros de nuestra infancia que apenas se puede concebir que de la Cartago legendaria no quede prácticamente nada. Sin embargo, hay lugares que guardan mejor el aire de la historia que si mantuviesen sus edificios en pie. Así es la colina Birsa, donde nació la ciudad de Cartago. Y desde ahí es fácil evocar aquel pasado fabuloso. Los nombres anclados en nuestra memoria, Amílcar, Asdrúbal, Aníbal, recorrieron el mundo partiendo de esta colina, y su poder fue tan codiciado por los romanos que exclamaron implacables que Cartago debía ser destruida para siempre. Volviendo al presente, Cartago tiene hoy otros encantos. Es una ciudad residencial surcada por avenidas de palmeras que dan al mar y a lo largo del paseo por sus calles se encuentran diseminados los restos arqueológicos de la época romana, como las termas de Antonino. Las termas se construyeron frente al mar en el siglo II. Para entonces, la prohibición de edificar sobre la odiada Cartago ya había sido olvidada hacía mucho tiempo. Solo 100 años más tarde de la maldición, los romanos volvieron a levantar una ciudad sobre sus ruinas, que fue la capital de África durante varios siglos. La próxima parada del TGM nos lleva a Sidi Bou Said. Si Cartago es la evocación del pasado, este pueblo es el símbolo de la modernidad de Túnez, o quizá mejor, donde la tradición se actualiza. Como otros pueblos o lugares mágicos del mundo, este también tiene su descubridor. Un aristócrata, el barón de Erlanger, se propuso hace tiempo su conservación hasta conseguir que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Se construyó un palacio, restauró mansiones y atrajo hasta aquí a artistas europeos como el pintor Paul Klee, que ya nunca pudo olvidar los colores de Túnez. Es uno de esos lugares en los que cada recodo del camino guarda una sorpresa, una impresión de color. Azules, blancos y lilas emborrachan el recuerdo y en primavera el olor a jazmín y el silencio del Mediterráneo hacen pensar una vez más en el privilegio de vivir en sus costas. No hay crepúsculo más bello que el de Sidi Bou Said. No hay más excitante borrachera de colores, ni recuerdo más añorado. La carretera que lleva desde la capital hacia el sur atraviesa medio país antes de alcanzar la geografía más abrupta y dura. Los paisajes más amplios y el cielo más azul que indican que llegamos al gran sur tunecino, a la tierra de los antiguos bereberes. Tataouine es el núcleo urbano más importante de la región. Y desde allí salen las carreteras que luego se bifurcan varias veces en pistas de tierra para acceder a los char de la montaña y la llanura.
El Gran Sur ha sido siempre una tierra de transhumancia. Árida, pedregosa y barrida por el viento, soporta altas temperaturas en verano e inviernos muy fríos. Por ello, a sus habitantes no les quedaba más remedio que andar de un lado para otro buscando su sustento, sin tener mucha idea de lo que pudiera ser una frontera. Pero había que almacenar en algún sitio el grano y el aceite. Y para eso se construyeron las gorfas, que todas unidas forman lo que se llama un sar, un castillo. Las gorfas son cada una de las celdas donde se guardaba en diferentes nichos y vasijas el producto de la cosecha y los olivos. Las hileras de gorfas formaban un espacio rectangular cerrado como una plaza de pueblo y hacia afuera solo mostraban paredes ciegas. En Sar de Ulet Sultan nos encontramos a Nasser Ben Ahmed, de 71 años, y a Dekbejine Saadi, que tiene 58, y aún recuerdan cómo era la vida no hace tanto tiempo. Los camellos llenaban el centro de la plaza cuando venían cargados con las provisiones. Traían cereales, higos y dátiles que se subían con poleas hasta los graneros. En esta época se cosechaba la aceituna y la gente guardaba aquí el aceite después de llevarlo a la almazara. También traían la absisa, una mezcla de garbanzos, trigo y anís molido. En aquella época, nos dicen, vivíamos en el Sáhara y además de la cosecha, teníamos que traer el agua. Entonces éramos diferentes y estamos hablando de hace solo 20 o 30 años. El tío Nasser también recuerda cómo las mujeres traían madera sobre la cabeza. Otras traían agua a la espalda, recorriendo hasta 15 kilómetros con bidones de 20 o 25 litros. Vistos desde fuera, estos sar apenas se despegan del paisaje y quedan perfectamente camuflados, lo que era importante porque a veces, aparte de granero, debieron servir también como fortaleza donde cobijarse. Con el paso del tiempo, las plazas de los sar empezaron a servir para otros usos más comunitarios y fueron el principio de la sedentarización de sus propietarios, que los habían construido precisamente para hacer más fácil su vida nómada. A la hora en que llegamos, la plaza de Sahara está especialmente animada. No solo los hombres de más edad la utilizan para sentarse a charlar, sino que además está llena de niños uniformados que acaban de salir del colegio para la hora del almuerzo. Si el viaje coincide con la época escolar, este va a ser un encuentro habitual a lo largo y ancho del país. Actualmente, la escolarización de los más pequeños es obligatoria y prácticamente total en Túnez. Se les encuentra por todas partes, agrupados por edades, en su camino de ida o de vuelta al colegio, que se ha edificado en cada uno de los pueblos tunecinos. A esta tierra erosionada por el agua torrencial y el viento, de caminos pedregosos y visiones de palmeras, llegaron otros pueblos, fenicios, árabes, franceses. Casi siempre los bereberes se integraron y adoptaron sus costumbres, pero cuando las relaciones no eran fáciles, se refugiaban en los impresionantes castillos excavados en las capas calizas de la montaña. Y así nacieron pueblos como Chenini y Duiret. Actualmente, los habitantes del territorio, los descendientes de aquellos bereberes, se han ido mezclando con el resto de los tunecinos de otros orígenes. Y quizá por eso, la lengua bereber, que es de tradición oral, se va perdiendo y solo la hablan los habitantes de mayor edad de estos pueblos. También estos xar de montaña, que cumplieron su papel en el pasado, se han ido abandonando y sus moradores se han trasladado a otros lugares más confortables, como ha ocurrido en Duiret, que cambió de emplazamiento pero dejó aquí a todos sus antepasados ante uno de los más bellos paisajes de la región de los castillos. Es árido, aplastante, pero cuidado al cerrar los ojos mecidos por el traqueteo del vehículo, porque al abrirlos
preparados para el calor centelleante del paisaje desértico, podemos sorprendernos con una explosión de color, de rojo fuerte y fucsias y naranjas, recortado sobre el ocre de la tierra. Es un grupo de mujeres bereberes que vuelve hacia su casa, exaltadas ante la idea de conversar y mostrarnos a sus niños, y al tiempo, temerosas de la llegada de sus maridos, que quizá no vieran con buenos ojos el encuentro. Siempre es una buena guía de comportamiento respetar las costumbres, y por eso, cuando encontramos un grupo de campesinos recogiendo la cosecha de un olivo, lo primero a hacer será pedir permiso al hombre para acercarnos y charlar con él y las mujeres. Tienen su casa en Tatawin, pero conservan en el campo esta pequeña finca con 8 olivos de donde sacan el aceite para su consumo. El Ksar de El Jaluf parece abandonado cuando se llega al centro del rectángulo que forman sus gorfas, después de subir una empinada carretera. Pero no lo está del todo. Los campesinos de la población cercana acostumbran a llevar allí sus aceitunas. En una de las celdas sigue funcionando como antes una almazara, donde un camello da continuamente vueltas para mover la piedra que aplasta la aceituna madura, extrayendo lentamente el aceite virgen. Atardece ya cuando se va de vuelta a Tatawin, y aún siguen encontrándose en el camino nuevos Ksar diferentes, como Ksar Hadeda, de paredes encaladas y calles laberínticas, donde las gorfas se han transformado en habitaciones de un curioso establecimiento turístico. Y extendido en la llanura, Ksar el Fersh. Allí, en mitad de su silencio, es posible percibir el murmullo de un orgulloso pasado, de aquel tiempo laborioso que se puede llegar a amar sin haberlo conocido. Al anochecer, las calles de Tatawin se iluminan con los escaparates de las peluquerías de caballero. Los tunecinos van al peluquero incluso una vez por semana. Aunque eso es una exageración, confiesan. Lo normal es ir, digamos que, cada 15 días. Empezamos a conocer las costumbres de este pueblo tranquilo, al que no se le calienta la sangre fácilmente. Los tunecinos hacen gala de cierta humildad histórica, y eso les es útil para la convivencia con sus vecinos del Magreb. Les gusta la compañía, y preguntados por un tema que conozcan bien, son unos excelentes narradores. No hay en las carreteras tunecinas señales de tráfico que indiquen precaución, paso de camellos. El agua para beber estaba a un lado del camino, pero los camellos no dudaban en cruzarlo para aprovechar los pastos del otro lado. Aunque los vehículos mecánicos han sustituido en gran parte a los camellos, estos animales siguen siendo la posesión más preciada, y su utilización para el turismo ayuda a conservar la cultura sahariana. Poco a poco la tierra va convirtiéndose en arena, en una lenta invasión apenas contenida. Estamos llegando a Dus, y al otro lado de la ciudad comienzan las dunas que son el preludio del Sáhara. Dus ha sido siempre un cruce de caminos. Es el lugar estratégico que comunica entre sí todos los itinerarios de Túnez. La plaza principal de la ciudad es un antiguo caravansaray, un refugio para las caravanas en viaje. Todavía hoy, si se llega a Dus un jueves, es posible asistir en esa plaza al mayor mercado de la zona. Se venden especias de todo tipo para aderezar el cuscús: pimienta, anís, comino, sésamo, canela, pétalos de rosa, tintes para hacer tatuajes bereberes
o el luben, un chicle natural de resina de árbol. Salvando las distancias y las costumbres, se repite un escenario conocido. Pero hay algo en este mercado que produce una vaga sensación de diferencia. Quizás sea el afán con el que un hombre se dedica a discutir con el vendedor sobre unos calcetines, les da la vuelta, los mira y los remira, se lo piensa, y al lado, otros escogen artículos para la cocina. Entonces caemos en la cuenta de que, en este mercado, todos, vendedores, compradores o paseantes, son hombres. Jóvenes o mayores, con o sin bolsa de la compra, pero hombres. Así sucede en este país. La mujer confecciona la lista de las cosas que necesita y es el hombre quien debe ir a comprarlas. ¿Por qué ha de molestarse la mujer en cargar con las bolsas? Volvemos a recordar que en Túnez lo importante es el matiz. Y quizá tiene el viajero que conocer más el país antes de aventurarse en conclusiones precipitadas. A este mercado, que es cruce de caminos, llegan productos de todas partes. Pero hay algo que solo se hace aquí y es el mejor recuerdo que se puede comprar: las zapatillas de Dus. Dicen los artesanos que las fabrican desde hace muchas generaciones que es el calzado adecuado para el desierto. Se utiliza la piel de tres animales diferentes: la vaca, el cordero y el camello. Chedidi Mohamed Ben Hassan, que tiene su tienda en el mercado de Dus, cuenta que se tardan 2 días en hacer un par de zapatillas, ya que el trabajo está hecho a mano desde el principio hasta el final. Entre otras ventajas, son frescas en verano y en invierno conservan el calor. Son ligeras y las pueden llevar tanto hombres como mujeres. Dus es el punto de partida de numerosas excursiones por el desierto, y las hay para todos los gustos. Desde viajes aventureros de varios días en coches todoterreno, hasta paseos de 1 hora a lomos de camello para ver el atardecer entre las dunas. No tardaremos mucho en pensar que no hay mejor lugar en el mundo que su altura para contemplar el horizonte interminable. Y entonces, el silencio de las pisadas en la arena y el vaivén empiezan a resonar en el viajero a miles de historias escuchadas y a recuerdos de viajes nunca hechos a través del espacio en blanco de los mapas. El recuerdo de esta parte del viaje puede ser una rosa del desierto, aunque solo sea porque es posible que esa que escojamos haya estado desde hace 100 o 150 años esperando que nos la llevemos a casa. Preguntamos al vendedor cómo se forman y nos cuenta que en una primera etapa las rosas tienen este aspecto. Están compuestas de granitos de arena mezclados con la sal de los lagos salados. Luego, la acción del viento, el sol y el agua las va puliendo hasta darles apariencia de rosas. Para llegar a esta última etapa, hacen falta a veces hasta 200 años. Tienen aún más años que las rosas del desierto. Son las tradiciones ancestrales de los pueblos beduinos. En Toser, en Tatawin, en Dus, puede coincidir la estancia con la celebración de un festival. Una vez al año, la población revive y recuerda su cultura. El tunecino
sobre todo el habitante del sur, descendiente de bereberes y nómadas, suele ser un orgulloso guardián de su pasado. Y en estas fiestas luce su antigua indumentaria. Los hombres rivalizan por la posesión del mejor camello, mientras las mujeres muestran las joyas tradicionales encantadas, hoy sí, de la atención del visitante. Chott el Djerid es el lago salado que se extiende a lo largo de 100 kilómetros cuadrados entre el centro de Túnez y el Sáhara. Es una inacabable superficie desolada de sal mezclada con arena y barro. Una carretera construida por encima del lago la atraviesa en línea recta y conduce desde Dus a Bled el Djerid, el país de las palmeras. Esta región se halla situada entre dos lagos salados que son parajes absolutamente estériles. Pero en medio, los extensos palmerales han permitido la vida sedentaria a su sombra y la formación de ciudades como Degash, Toser o Nefta. Porque aquí, el agua se la ha jugado al desierto y surgen numerosos manantiales desde las capas profundas de la tierra. La palmera es el árbol del desierto, el único que puede desafiarle, ya que la altura la defiende de la invasión de la arena y sus raíces son largas y alcanzan las aguas profundas. Abdelhamid Masturi dirige a un grupo de trabajadores que cosechan los dátiles en el palmeral de Degash. Al principio, crece en la palmera un manojo pequeño que hay que fertilizar. Tiene que cortarse la flor de la palmera macho y colocarse en la palmera hembra. Eso sucede en marzo. En junio, se colocan los racimos ya grandes sobre las hojas para que no se venzan con el peso. Y en septiembre se vuelve a subir a la palmera y se cubren los racimos con plásticos para protegerlos de la lluvia. Por fin en octubre llega la cosecha. Un grupo de hombres experimentados llega a recolectar hasta 100 palmeras al día y cada una da entre 5 y 6 racimos de dátiles. Abdelhamid cuenta que algunas variedades no valen para nada porque no maduran. Otras sirven de comida para el ganado. Esta, que llaman checheba, madura al cabo de 2 días, pero no se mantiene más de 1 o 2 semanas. En cambio, esta otra se conserva hasta 1 año. Toser es la capital del Djerid. La ciudad antigua está formada por calles estrechas de muros altos, que se abren a plazas y se tuercen en recodos bajo arcos y bóvedas construidas en ladrillo de barro cocido, que dibuja formas geométricas. Al atravesar despacio estas calles, se tiene como en ningún otro lugar de Túnez la sensación de ciudad prohibida, de tiempo detenido.
Tras cruzar el arco que es el límite de la Medina, la vida bulliciosa de las ciudades tunecinas se impone una vez más al misterio que nunca acabamos de descubrir dentro de sus muros. La carretera continúa hacia el oeste cruzando la llanura de Shott el Garsa y choca de repente con un macizo montañoso. Allí aparecen las manchas verdes de los oasis de montaña. Chevica, Tamersa o Mides fueron ciudades romanas, pero después cayeron en el olvido. Solo hace unos 25 años, el sociólogo Jean Dubignot realizó un viaje por estas tierras y las abrió de nuevo al mundo. Actualmente, las viejas ciudades están abandonadas y los habitantes se han mudado a nuevos pueblos construidos cerca de ellas. Mides es el último de los oasis de montaña, ya muy cerca de la frontera argelina. El pueblo estaba edificado sobre un saliente colgado del barranco, casi totalmente rodeado por el precipicio. Se puede llegar hasta allí en coche todoterreno, pero también en burro, atajando por los caminos que atraviesan los desfiladeros. Al pie de la ciudad antigua se extiende el oasis. Un paisaje tan inesperado solo podía tratarse de lo que es el rodaje de una película. Un equipo italiano ha encontrado en los desfiladeros y barrancos que rodean Mides el lugar apropiado para localizar la acción de la película, El desierto de fuego. A lo largo del viaje, el visitante encontrará muchos lugares donde le cuenten que allí se rodó una película, desde la Guerra de las Galaxias hasta El paciente inglés. Y al recordar sus escenas, imaginamos el Túnez ancestral convertido en un gran plató cinematográfico. La isla de Yerba está situada al sur del Golfo de Gabés. En su misma latitud, hacia el oeste, la tierra tunecina es el duro e impresionante desierto que acabamos de visitar. Y sin embargo, Yerba es un paisaje flotante de suave color verde que parece haber llegado navegando desde otra latitud. Dicen de Yerba que es sin duda la isla que retrata a Homero en la Odisea como el hogar de los lotófagos. Cuando la expedición de Ulises cruzó estas tierras en su regreso de la guerra de Troya, los marineros, siguiendo la costumbre de los habitantes de la isla, comieron la flor del loto y quedaron sumidos en el olvido. No recordaban su hogar lejano ni quiénes eran, y solo deseaban permanecer en aquel lugar. El turista moderno, en cambio, tiene muy claro quién es y cuál es su destino. A Yerba se viene a descansar, a disfrutar de las inmensas playas que todavía son cálidas cuando en Europa empieza a helar. Los hoteles de la costa tunecina en general, y los de Yerba en particular, son respetuosos con el paisaje, y por eso han acordado que la altura de sus edificios no debe sobrepasar la de una palmera. En algunos casos, la arquitectura es especialmente bella, como cuando imita las viviendas típicas de la isla, los menseles. Yerba es una isla pequeña. La mayor distancia no llega a 30 kilómetros y su altura más elevada solo tiene 52 metros. Más allá de las playas, la isla está surcada por una red de caminos y carreteras que roturan la tierra como una tela de araña. Al aventurarse por ellas, es posible que la magia que retuvo a los marineros de Ulises empiece a hacer mella en quien solo vino como turista playero. En Gelala, al sur de la isla, se encuentran los talleres de los alfareros que trabajan con la arcilla de las colinas cercanas.
Seguimos el camino y poco a poco se va apoderando del viajero la sensación de estar ante un paisaje de juguete, donde una mano caprichosa ha ido colocando los olivos y las palmeras, los menseles y las mezquitas, decenas de pequeñas mezquitas repartidas por toda la superficie de la isla. Pero esa dispersión tiene un motivo. La dificultad para el cultivo del campo por culpa de la falta de agua propició que la población se desperdigase y cerca de cada grupo de habitantes se construyó una mezquita. Además de los musulmanes, también vive en Yerba una comunidad judía que tiene en la sinagoga de la Griba su lugar de culto. Humsuk es su capital. Su nombre quiere decir barrio del mercado. Y ese fue su origen. Era el mercado donde acudía toda la población diseminada por la isla. Los yerbanos tienen fama de ser buenos comerciantes, igual que los tunecinos del Sahel son políticos, los de Sfax, hombres de negocios, y los del Yerid, el país de las palmeras, filósofos o poetas. Haciendo honor a su fama, en Humsuk se organiza todos los días esta estrepitosa subasta de pescado. En el puerto de Humsuk se levanta una fortaleza, testigo del largo enfrentamiento entre los soldados españoles y los piratas turcos. Estos, vencedores finalmente, levantaron en el lugar que señala el obelisco una pirámide con los cráneos de sus enemigos. Ya en el puerto pesquero llama la atención el trasiego al lado de los barcos. Cientos de cántaros agujereados se atan en largas ristras para ser utilizados en la pesca del pulpo. Cada pescador prepara entre 1.500 y 2.000 jarrones que se lanzan al mar cuando se levanta la veda, entre el 15 de noviembre y el 15 de abril. A Fechi el Jarabi le regaló el barco su padre, que era un viejo pescador que practicaba el oficio de su abuelo. Fechi cuenta que, al principio, el pulpo llega muy cerca de la playa. Se le encuentra a 1.000 metros de distancia y a 3 o 4 de profundidad. Luego se retira y hay que ir a buscarlo a fondos de hasta 15 metros. El pulpo se acerca a la playa en busca de comida. Le gustan los pescaditos, los cangrejos y los moluscos que están cerca de la costa. Esto sucede durante 1 o 2 meses y entonces los pescadores van a por él. Al pulpo no le gusta la arena, prefiere los sitios cavernosos y por eso encuentra un refugio ideal en los cántaros que preparan los pescadores. Cada barco señaliza el lugar donde lanzó su ristra de jarrones y cada día lo retira, recoge el resultado de la pesca y los vuelve a lanzar. El esfuerzo es grande en el trabajo de izar los cántaros llenos de agua y por tanto los hombres deben ir relevándose en el empeño. Al final de la jornada, es posible que se hayan conseguido entre 30 y 40 pulpos, a veces más, sobre todo en los primeros meses, pero otras veces muchos menos. Con el paso de los días y los encuentros, se corre el serio riesgo de entregarse al olvido y quedarse en la isla para siempre. Si acaso lo mejor para escapar al hechizo es no tener en cuenta que se trata de una isla, y antes de que caiga del todo la noche,
enfilar la carretera que une Yerba al continente sobre una antigua calzada romana. Uno de los aspectos menos conocidos de Túnez son los restos arqueológicos de la época romana que se encuentran a lo largo de toda su geografía. Y precisamente por inesperados, el conocerlos impresiona de manera especial. Sveitla, Bula Regia, Duga o el Yen son las principales visitas. Y en todos estos lugares se han encontrado los mosaicos que se exhiben en el Museo del Bardo de Túnez Capital. Se trata del mayor museo de mosaicos de la época romana que existe en todo el mundo. Reunidos en un palacio del siglo XIX, que fue la residencia de los beis, los gobernantes turcos de Túnez. En los dibujos, los dioses y los motivos mitológicos se mezclan con los hombres y las escenas de la vida cotidiana en la época romana, no tan diferente a la actual, ya que los trocitos de mosaico, perfectamente ordenados, nos devuelven al recuerdo los paisajes del Túnez que acabamos de visitar. Algunos de estos mosaicos, trasladados al Bardo, proceden de Duga, la ciudad romana situada a unos 100 kilómetros al oeste de Túnez. Su emplazamiento es magnífico, en lo alto de una meseta que domina amplias llanuras de cereales. La visita a Duga no es de las más habituales en los itinerarios turísticos, lo que permite disfrutar de forma especial de su soledad y su grandeza, dando un paseo por las calzadas, descubriendo los templos, las termas y las casas que aún conservan sus suelos de mosaico. Aislado en la estepa tunecina que ocupa el centro del país, aparece como una visión el anfiteatro del Yem. Aquí creció la ciudad romana de Tistrus, rodeada de olivares que la hicieron rica y poderosa. Y a esa riqueza correspondía tener un gran anfiteatro, el tercero en amplitud del mundo antiguo, con capacidad para 27.000 espectadores. Al dejar atrás el Yem, de vuelta a Túnez capital, la carretera discurre entre los olivares de la región del Sahel. Es la comarca costera oriental, y a lo largo de ella se desarrolló el esplendor de la cultura árabe tunecina. En el siglo VII, el territorio de Túnez era una provincia bizantina que desde la época romana tenía la capital en Cartago, y en el sur habitaban los pueblos bereberes cristianizados. La expansión de los musulmanes llegó en ese momento a esta parte de África. Tardaron casi 50 años en derrotar a los bizantinos, conquistar Cartago y reducir a las tribus bereberes que les oponían resistencia. Pero en los primeros años del siglo VIII, el territorio era ya musulmán. La primera ciudad musulmana fue Kairuán. Se fundó como un campamento militar al principio de la expansión árabe. Está situada en mitad de la estepa, en un paraje árido y poco propicio para otra cosa que no fuera planear la conquista. La
La gran mezquita de Kairuán, la cuarta en importancia del mundo islámico, se construyó al tiempo que la ciudad, y desde entonces es el centro espiritual de Túnez. Prácticamente la totalidad de los 9 millones de habitantes de Túnez son musulmanes. La Constitución declara al país como un estado no confesional, pero haciendo uso otra vez de su capacidad para el matiz, los tunecinos han llegado a soluciones consensuadas entre la tradición y el progreso. El gobierno es laico, pero hay un Ministerio de Asuntos Religiosos que regula las cuestiones del culto. Y en materia de costumbres, han llegado a acuerdos como declarar no laborable medio día del viernes y medio del sábado, para complacer al tiempo a los religiosos ortodoxos y a los que quieren vivir a ritmo occidental. Cuando ya se acerca el final del viaje, hemos aprendido a aceptar las cosas como son. Ya no preguntamos más por el safsari, el velo que cubre a las mujeres. ¿No es más cómodo salir de casa echándoselo encima sin preocuparse por el vestuario? Así nos habrían contestado. Un tunecino tendrá respuestas conciliadoras para todas nuestras preguntas porque ha aceptado vivir su tradición con soluciones imaginativas. Paseamos entre la gente de la ciudad de Susa sin dar ya importancia a las diferencias y pensando que en eso consiste el placer de la vida y del viaje. Un día de visita al Túnez musulmán puede terminar, por contraste, dando un paseo por los muelles del puerto deportivo de Port el Kantawi. Pero falta algo para que el viajero se sienta totalmente tunecino, que sea capaz de tomar la harissa a cucharadas y que sepa comerse un brick de forma apropiada. La harissa es el aperitivo más popular, una salsa picante a base de guindilla machacada con aceite, ajo y especias. Dicen que abre el apetito, y así será si uno consigue recuperarse después de probarla. El brick es una especie de empanadilla grande rellena de puré de patata, carne picada y, lo más importante, un huevo casi crudo. Si un joven es capaz de comerse adecuadamente un brick, sin derramar la yema del huevo ni mancharse, será considerado por los padres de su novia como un futuro buen marido. Si tiene esa delicadeza, sin duda tratará bien a su hija. Siguiendo el recorrido hacia el norte por la costa, se visita Hammamet, que fue precisamente el primer lugar que el turismo descubrió. Desde las torres de la Alcazaba, las casas blancas de Hammamet se apiñan frente al mar asomando sus terrazas. Y en el interior de la ciudad se ocultan calles blancas y sinuosas. Antes de que se convirtiera en destino turístico, era una pequeña población de pescadores situada a unos 65 kilómetros al sur de Túnez, rodeada de interminables playas solitarias de agua transparente. A principios de siglo llegaron a Hammamet visitantes ilustres, artistas, pintores y escritores europeos que la eligieron como lugar de descanso e inspiración. La familia McGrath es norteamericana y nos cuenta cómo ha sido su viaje. Piensan que Túnez es uno de los mejores lugares para viajar con niños. Desde que llegaron al aeropuerto, la gente ha sido muy amable, especialmente con sus hijos. Hoy estuvieron en el GEM recorriendo el Coliseo y los niños lo pasaron muy bien. Intentan variar un poco, no ir siempre a la playa y visitar también lugares históricos. ¿Y por qué te gusta estar al sol, Daniel? Porque bajo el sol se ven más colores. Los colores de Túnez. El azul de Sidi Bou Said. El blanco de los safsaris. El verde pálido de yerba.
el rojo de las mujeres del Sahel, el ocre de los char de la montaña. Pero falta un color inesperado del que solo disfrutarán los viajeros que lleguen al extremo noroccidental de Túnez. Si al viajero le situaran por sorpresa en estos valles, pensaría que se había equivocado de país. Pero el verde intenso de la región de la Crumiria y la costa de Tabarca sigue siendo un color tunecino. La Crumiria es el macizo montañoso que se levanta en el noroeste de Túnez y alberga la mayor superficie forestal del territorio. Los pueblos y las aldeas se esparcen por las laderas de los valles y por primera vez vemos en Túnez casas con chimeneas y tejados rojos a dos aguas. En el bosque abunda el alcornoque y se ha desarrollado en la región una importante industria del corcho que proporciona puestos de trabajo a la población. El macizo montañoso desciende hasta la costa y da cobijo en una pequeña bahía a la ciudad de Tabarca. Hacia el oeste, las montañas convierten el litoral en un acantilado, pero hacia el este se extiende la playa y en verano es uno de los lugares preferidos por los tunecinos. De las aguas de Tabarca se extrae coral desde hace siglos y esa valiosa posesión ha hecho que esta tierra fuera siempre muy codiciada. Unida a tierra firme por una estrecha lengua de tierra, se encuentra la isla de Tabarca, que tiene el mismo nombre que otra isla española cercana a la costa de Alicante. Parece ser que los primeros habitantes de la Tabarca española procedían de estas costas. Eran genoveses, súbditos del rey de España que habían sido hechos prisioneros por el sultán de Argel cuando sus corsarios se apoderaron de Tabarca y que al ser liberados y mandados a la metrópoli, colonizaron esa isla con el mismo nombre que su patria. Es la música clásica tunecina, instrumental o cantada. Para muchos, tiene origen andalusí y se la relaciona con los moriscos valencianos que llegaron expulsados de España en el siglo XVII, mientras otros sostienen que sus orígenes se remontan al siglo VIII. En cualquier caso, música tunecina con su propio sonido, con luz propia, aunque una vez más su origen esté lleno de matices. Ali, tu fais comment pour te repérer là-dedans? Tu te perds pas? Qui, moi? Ouais. Parce que j'ai l'habitude. J'adore ta maison. La baisse, alhamdoulilah.
magnifique. On ne sait plus où on est, on ne sait plus quand on est carrément sorti de la réalité ici.